Grace, yo voy contando la intro y vos me parás si me equivoco y me agregás si me falta algo. Vale. Lo que me contó Graciela hoy, vieron que venimos hablando hace un par de fines de semana del sexting. Sí. Graciela contó técnicas, le enseñó a la gente a cómo hacerlo seguro. Claro. Sí. Al parecer, apareció un ex de ella, que fue conocido, obviamente, mediáticamente. ¿Cómo? ¿Fue o es? No voy a dar más información. Que apareció con un mensaje diciéndole, te vi hablando de eso y me interesó en todo esto. ¿Y da para sextinear? No sé, Grace, ¿querés agregar algo vos de lo que pasó? Sí, en realidad quería saber, bueno, nos saludamos por un tema de una fecha importante que era para él. Y entonces me dice, estás muy linda, te viene el programa, en este programa, bueno, gracias. Después me pregunta por el vecino, qué onda, le dije, bueno, sí, todo bien. Me dice, ¿hacés sexting con él? Me enteré. Entonces le dije, sí, sí, la verdad que es divertido, nunca lo había hecho. Me dice, ¿conmigo? No, lo hiciste nunca. Y no, le dije, obvio. Nunca. Entonces me dice, bueno, ¿qué onda? ¿Te gustaría? Y yo le digo, no sé qué es esto. ¿Esto qué es? Es volvimos para atrás, vamos para adelante. Estamos, no sé, investigando una nueva posibilidad en esta pareja, ¿de qué se trata? Claro, querés poner dice, bueno, en lugar la situación. ¿No? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Sí. ¿Para qué es esto? ¿Para divertirse? ¿Es para empezar algo? Y sí, porque es como estábamos hablando de, digamos, si volvés con un ex. Claro. Y todos sabemos que cuando terminás una relación, en realidad no termina ahí. Vos seguís teniendo por ahí, te ves, tenés relaciones, etcétera. Pero bueno, cuando terminás, terminás. Siempre y cuando no haya pasado algo grave, porque ahí sí que no hay marcha atrás, ¿viste? No tenés ganas de verlo por un tiempo muy largo. Pero en este caso no era así. Somos muy amigos, estamos muy bien, qué sé yo. Entonces de pronto, no sé, dice, se me prendió. Y lo interesante es que no es que volvés con la misma persona, es vas con otro, porque en realidad es muy distinto ahora de lo que era mientras estaba conmigo. Coincido. O sea, toda la charla que tuvimos por teléfono, es decir, antes era como hiper celoso, pero mal, ¿no? Era una cosa que yo no podía mirar a alguien así porque era un escandalete. Y ahora como que se divierte con este jugueteo mío, con igual, verme Grace, desde otro lugar, es más, le gusta. Entonces es como otra persona, ¿no? Y me divirtió. ¿Qué? Sí, Flor. Siento que si vos volvieras con él, quizás sí te celaría. Yo creo que hay algunas cosas de la esencia de la persona que... No sé, ¿no decís que como que está canchereando, que estás en este mood? Y si, no sé, te atrapa y volvés... Te empiezo otra vez a hacer. ¿Qué vos decís que no? ¿Eh? No, no. Claro, dice, no. Muy personal. Yo considero... poniendo colorada. A ver, Grace, a ver. Sí, yo creo que lo que dice es cierto. De pronto, para enganchar de nuevo, es como que me muestra una cosa no aburrida. Porque volver con un ex es como dar como marcha atrás, ¿no? Decís, es como miedo de tener algo nuevo, quiero ir a un lugar seguro, no me quiero gastar en toda una relación nueva y bueno, voy a lo seguro. Me parece una fiaca total. En cambio, te presenta a alguien nuevo y vos decís, wow, esta arista no la conozco. Es como... una aventura, es como realmente conocer a alguien nuevo que ya conoces, pero que es nuevo. Claro. Pero claro. Ojo con lo que dice Jazmín, que ella también es un poco, sos muy sabia, que de pronto me está mostrando una cosa que hasta, ay, no sé cómo decirlo, pero... Decilo, decilo. Era algo que, no, era algo muy íntimo que nunca se nos ocurría hacer, o qué sé yo. Y de pronto me propone eso y yo digo, wow. Era un tipo más cuadrado antes. Como un sandía, y ahora se volvió un hexágono, ¿viste? De repente. Mira, ¿no? Como que aparecieron dos partes más que uno no conocía. Geometría. Sí. Clases. Claro. Era como un tetraedro y ahora es un icosaedro, ¿viste? Con muchísimas aristas y figuras por todos lados. Y eso la verdad que me encantó. Es como, wow, le dije, qué avance, ¿no? Evidentemente las personas que estuvieron después con vos te enseñaron muchas cosas. ¿Pasó mucho esta relación, Grace? Río sola, porque la conversación... bueno, depende de lo que consideres mucho, ¿no? Pasaron muchas cosas, okay. Eso sí. Pasaron muchas cosas en la vida de él, en la mía, etcétera. Tuvimos
digamos, estuvimos como muy peleados, muy enojados, después como muy dolidos, después muy divertidos, después es como que, viste, vos terminás un poco amigo con un ex, ¿no? Es como, te conoce muchísimo, pero hasta ahí. Yo nunca me imaginé que de pronto avanzaba por una zona tan peligrosa que a mí, te digo, me prendió. No sé si es la cuarentena, chicas, si son, chicos, si son 150 días. No, aparte fue el sexting de una, ¿viste? Sí. Como un ex le preguntó. Pero está bien, no hay que perder el tiempo hoy por hoy, hay que vivir el presente, Grace. Hacé el sexting y después ves qué pasa, ya fue.